Descansa, mi amor. Descansa, mi amor. Hola, mis cuates. Aquí su amigo Beto. En este fantástico viernes que se acaba, se terminó. Ya voy a cerrar la computadora del trabajo. Ya se acabó. Va a empezar el fin de semana y vámonos a disfrutar con amigos, familia, con tú mismo, oyendo música, bailando, cantando, tocando un instrumento. Aquí vamos a reaccionar ya para último, ya para irnos. La última que reaccionamos fue la de Omar Chaparro, que fue ¿De qué me sirve el cielo? Porque nos hizo recordar a Gabriel de los High Blast, que se nos fue muy temprano, que hoy fue su aniversario de su salida, que se fue al cielo. Y pues esa me trajo a esta canción, a esta reacción que quiero compartir con ustedes, porque al escuchar la otra me hizo recordar de mis hermanos que se me fueron, una hermana Margarita y mi hermano Javier, que se fueron, también se fueron muy temprano. Me gustaría haber vivido más con ellos, compartir más la vida. Soy el más chico, así que no tuve la oportunidad de vivir mucho con ellos. Sí, pasé muchos tiempos con ellos, pero no fueron suficientes. Entonces, en esta reacción, pues vamos a reaccionar a la partida. Pues se trata de Descansa, mi amor. Se llama la canción Descansa, mi amor. Y por los dos, mis hermanos, mi hermana y mis hermanos murieron de una enfermedad. Y entonces yo sé que sufrían. Y la canción se trata de descansar. Entonces me imagino que así me gustaría ver decirles que descansaran ya, que de todos modos ellos iban a vivir aquí en el corazón y viven en el pensamiento. Cada vez que los recordamos, nos reímos de sus cosas que hacían, nos acordamos sus cosas amorosas. Lo malo lo dejamos, no tiene por qué recordar, nomás sus buenas obras, su felicidad, ¿verdad? Y todo lo que me dejaron, enseñanza y todo eso. Bueno, vamos a reaccionar a esta canción. Me dices en los comentarios si te gustó, no te gustó, si te trae un recuerdo, si tú también perdiste a alguien en la vida y esa canción te hace recordar, especialmente si falleció por una enfermedad que se la llevó el tiempo. Vamos, y esta la canta El Commander. Y esta es la última, hasta el día 25 volvemos a reaccionar. Y ahí reaccionamos en 1, 2, 3, vamos Commander. Tu sonrisa en mi mente he guardado, tus caricias nadie las borró. Tengo el corazón hecho pedazos, pero estoy confiado que todo acabó. No perdiste, supiste ganar, mil batallas pudiste enfrentar, pero Dios te quería con cariño y por eso mi niño te quiso llevar. Descansa, mi amor. Descansa, mi bien. Mis hermanos no eran niños, eran grandes ya, de adultos, fallecieron. Pero sí, fue lo mismo. Enfrentaron muchas batallas, no se dejaban, pelearon contra la vida para superarla y la superaron mientras se vivían. Sí, el video está bonito, pues se habla de un niño, pero yo lo tomo a todas las personas que se nos han ido, ¿no? Especialmente mis hermanos. Seguimos. Descansa, campeón, que todo está bien. Bonito el mariachi. Descansa, mi cielo, ya pasó todo.
esas palabras al último me encantaron. Ya pasó todo, ya descansa. Eso me gustaría haberles dicho, una de las últimas palabras, ¿verdad? Decirles, ya, descansa, ya pasó, ya no vas a sufrir. Vamos a regresarle, vamos a escucharlas otra vez. Vamos. Descansa, mi cielo. Ya pasó todo. Que Dios me mandó, tengo el corazón hecho pedazos, pero Dios es sabio y con él te llevó. Vuela libre hasta el cielo, campeón, que tu paz compensa mi dolor. No, eso sí, ¿no? Un suspiro te quita el aire, te sientes triste y quieres que regresen, ¿no? Quieres que vuelvan. Y pues sí, también eso duele, esa estrofa, esa de oración dice que te quita la respiración. Hay que regresarle. Vamos. Pero te confieso que hay momentos. Cuesta trabajo la respiración. Descansa, mi amor. Descansa, mi bien. Descansa, campeón. Que todo está bien. Descansa. Bonita la canción, habla muy bien, dice unas cosas que pues nos recuerdan los que se nos han ido, especialmente a mí y mis hermanos. Sí, los recuerdo y nunca los vamos a olvidar, nunca. Y como la película de Coco, yo siento que al recordarlos atrae ese sentimiento, volver a decir sus nombres y decirlos recio y decirlos en el pensamiento. Y dejar las cosas malas, no pienses en las cosas malas que hicieron o que si te trataron mal, nomás recuerda lo bueno. Llévate eso, no guardes coraje en el corazón, aunque te hayan hecho algo malo. Tú piénsalo, agarra lo bueno, ¿verdad? No es necesario que se vayan así tan pronto. Bueno, amigos, así cierro todo ya, las reacciones de este viernes. Sí, lo sé que fue una nota triste, pero para mí es alegre porque lo estoy recordando a ellos y les estoy dando un honor cantándoles una canción de no cantándoles, poniendo una canción, reaccionando a una canción que dice pues cosas buenas de ellos, ¿verdad? Que descansen en paz, que todavía siguen aquí en la cabeza y todavía pensamos en ellos, ¿verdad? Ok, que la pasen bien, que tengan un buen día lleno de paz, un corazón lleno de amor, de música, alegría. Vayan a bailar, vayan a cantar, toquen esos instrumentos, no sea que, no importa que sea la mesa, no sea quien sea un chiflido, lo que sea, salgan, disfruten de la vida. Ok, su amigo Beto aquí le dice, hasta la próxima, que la pasen bien. Descansa, mi amor. Descansa, mi